La noche del pasado domingo se reportaron hechos de alteración del orden público en el corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. Según información preliminar, un grupo de individuos llegó a una cancha de fútbol donde se estaban llevando a cabo partidos de rutina durante el fin de semana. Posteriormente se vieron involucrados en un intercambio de palabras en el que se efectuaron disparos indiscriminados, generando temor entre los presentes. Así lo confirmó Jorge Eliezer Lascarro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda 16 de julio. Pues posiblemente el atentado podía ser para mí, porque haciendo las averiguaciones en el día de hoy, cuentan que llegaron dos sujetos a la cancha donde estaban la gente departiendo, viendo los partidos de fútbol, llegaron disparando y después salieron para acá, para los lados de la casa, no sé, al parecer dicen que iba persiguiendo a una persona, pero impactaron los tres tiros, dos de frente a mi casa y uno en la culata de la casa. Jorge Eliezer aseguró que su vivienda recibió tres impactos de bala, asimismo que asesinaron a su canino de 8 meses de edad que deambulaba en el sector. Aquí en el 2019 sufrí un atentado aquí una vez en la casa donde me vinieron a atracar y me llevaron 2 millones de pesos, una pistola que tenía, una 9 y una memoria y una cadena de oro. El presidente Lascarro afirmó que no es la primera vez que es víctima de actos violentos. En el 2019 sufrió un atraco en su vivienda. Añadió que ya instauró denuncia penal para que las autoridades puedan avanzar correctamente en las investigaciones pertinentes. Sí, yo ya puse la denuncia en la SIJÍN, ya eso está en manos de las autoridades. Ya por aquí estuvieron también haciendo las investigaciones del caso los señores de la autoridad. Estos actos han causado inquietud en la comunidad llanitera, que en ese momento estaba disfrutando de actividades deportivas y de ocio. Las autoridades han iniciado investigaciones, esto para esclarecer lo sucedido y llevar tranquilidad a este corregimiento del puerto petrolero, que según sus habitantes cada vez se siente más inseguro.